Bueno, hoy desgraciadamente tenemos que vivir una situación como esta, un conato de incendio a la altura de las casas en el municipio de Valsequillo, de Gran Canaria. No es el único que ha ocurrido en estos 4 meses, pero sí desearía que efectivamente fuera el último. Hoy hacemos un llamamiento para cualquier persona que tenga algún pues, detalle de qué ha ocurrido hoy aquí, por qué se ha originado. De ocurrir, ponen en peligro la vida de todos nuestros vecinos y vecinas, y hoy desde aquí voy a aprovechar este medio para hacer un llamamiento para que esto acabe, cese, porque llevamos un mes sufriendo este tipo de incendios. Hoy afortunadamente está controlado, se han puesto todos los medios a disposición y podemos decir y estar contentos porque está casi controlado, pero que no debe ocurrir hechos como este en el municipio. Y vuelvo y reitero que si alguna persona tiene algún detalle de lo que ha ocurrido, que nos lo ponga en conocimiento a la policía, a la Guardia Civil, a Seprona, o bien a los concejales y concejalas de este municipio, o a mí, en estos 20 días que estaré como alcaldesa en funciones. Y gracias que tenemos agua cerquita, ¿no? Gracias que tenemos agua cerca, que nuestros vecinos son colaboradores, que se vuelcan cuando tenemos un problema, pero sí que es verdad que la preocupación y el salto se nos queda porque es nuestro pueblo lo que se quema, es nuestro entorno. Y afortunadamente aquí no tenemos que lamentar vidas ni de animales, ni de personas, ni siquiera materiales, pero podría haber sido una catástrofe y porque debajo tenemos una zona que es bastante delicada. Y hechos como este en este municipio que somos tan colaboradores, tan cooperadores, tan vecinos, no deben de ocurrir. El fuego empezó aquí, en esta parte. Eso fue alguna colilla que tiraron o algo de eso, o alguien que le pegó fuego intencionadamente. Sí, empezó en esta parte el fuego y de aquí arrancó hacia allá, hacia esos matorros que hay ahí secos, que ya no los coge ni los dueños. El campo está lleno de hierbaje, de matorros secos. Y como esto sigue así, los quedamos sin tierra, señores.